Buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas Buenas noches. noches. Ahorita voy a compartir la pantalla. Acá. Buenas noches, Miriam. Tengan todos muy buenas noches. Estamos iniciando sección 2 este día. Quiero decirles que creo que ya Excel corporativo, en este caso las personas que están en contacto con cada uno de ustedes, apoyándolos en que vayan trabajando cada una de las semanas, ya se comunicaron con ustedes. Es importante que usted vaya avanzando en cada una de las actividades que tenemos en el aula virtual, ya que los de inglés corporativo están muy atentos a visualizar quienes no han cumplido con lo que sería sección 1. Quiero mostrarles acá, miren, que para nuestra semana, además de cada uno de los temas que vamos a ver de lunes a jueves, porque ahora sí vamos hasta el día jueves, quiero que se den cuenta que tenemos un examen de medio curso. Y este examen que tenemos acá de medio curso corresponde no solamente a cuatro preguntas, que son las que se encuentran acá en cada uno de los laboratorios, sino que quiero que se den cuenta, ahorita estoy desplazando hacia abajo, que tenemos ocho preguntas. Entonces, es importante que ustedes vayan realizándolas, porque acá, miren, se les ha acumulado lo que corresponde a sección 1 y ahora que estamos iniciando sección 2, vayan a su ritmo. Traten por lo menos un tiempo que tengan, dedicarle por lo menos una media hora, una hora, para ir realizando las actividades que se encuentran ahí. Porque lo importante es que cuando usted ingrese a la clase, usted ya esté sabedor de lo que vamos a ver o algo que no haya entendido, entonces yo se lo voy explicando. Este día, miren, vamos a estar trabajando con la parte de referencias, vamos a estar trabajando la semana con formatos condicionales y función, en este caso, básica de Excel. Entonces, es importante que ustedes pues vayan tomando lectura de toda la información que se les ha colocado. Recuérdense que uno de los porcentajes para que puedan aprobar el curso es que vayan trabajando, en este caso, cada una de las semanas con la información que se encuentra aquí. Y además de eso, miren, colocando lo que sería el video. Y además de eso, descargando la plantilla que se les ha colocado acá y realizando. También quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Casi la mayoría me ha enviado los ejercicios que les dejé. Ya les dije que no es obligatorio, pero les he mandado sugerencias, les he explicado la forma de cómo pudieron haberlo trabajado para que igualmente lo realicen. Ustedes están en un Excel básico y para que ustedes puedan irme comprendiendo todo lo que les voy explicando, es importante que vayan realizando cada uno de los ejercicios que se encuentran acá. Y además de eso, esta semana igual vuelvo a dejarles un libro de Excel. Vamos a trabajar las referencias absolutas, relativas y mixtas. De eso va a ser el ejercicio que les voy a dejar esta semana porque importante, importante. Usted debe de conocer cómo trabajar las referencias absolutas, relativas y mixtas en Excel, porque eso usted lo ve desde ahorita básico y lo va a seguir viendo hasta avanzar. Entonces, quiero invitarlos a que se pongan al día, los que todavía no han trabajado, sé que puede ser problemas de trabajo, que no quede tiempo, pero traten. Traten la manera de poder estar por lo menos un tiempo en el aula virtual. Muy bien, miren, les voy a compartir en este momento mi presentación. Solo déjenme cerrar acá el libro que no voy a utilizar ahorita. Permítanme. Muy bien.
sacar esta moción. Muy bien, voy a compartirles en este momento mi presentación. Hoy nos encontramos en semana número 2, como siempre, que corresponde a lo que sería la sesión número 5. Voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último vamos a hacer cualquier consulta que ustedes tengan, pues estoy acá a la orden. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas. Una de las formas en las cuales usted aprende Excel no es solamente viendo la parte práctica, sino que usted comprende la parte de la teoría. Cuando usted aprende primero la parte teórica a poder interpretar qué es lo que vamos a trabajar, aprende mejor a trabajar en Excel. Créanme que es un consejo que les doy y que me ha servido mucho para aprender Excel. No me voy de un solo al práctico a buscar el ejercicio, cómo hacerlo, sino que primero leo la parte de la teoría, la comprendo, entiendo y después me voy al ejercicio práctico para tener ya un conjunto de la teoría y la práctica y poderlo hacer de la mejor manera. Recuérdese que si usted ahorita está aprendiendo, el día de mañana usted va a enseñar también. Y debe de conocer primero la parte de la teoría para poderle explicar de una forma correcta a la persona. Entonces, vamos a iniciar, miren, con la parte de lo que sería, buenas noches, Jessica, con la parte de lo que serían las referencias absolutas y vamos a ver en este caso las relativas y vamos a ver lo que serían mixtas. Vamos a iniciar, ¿qué es una referencia relativa en Excel? Dice la teoría que una referencia relativa es una fórmula como A1. ¿Qué es A1? Una celda. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la referencia, en este caso, en fila o columnas, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copio una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente de igual a 1 a igual a 2 y así sucesivamente igual a 3. Igual a 4 si nosotros nos vamos desplazando hacia abajo. Excel tiene tres formas de trabajar. Dice que cuando yo trabajo relativa, yo puedo trabajar columna y puedo trabajar fila, o sea, horizontal y vertical. Excel entiende que cuando trabajo relativo, todo lo que está a la izquierda, yo puedo moverlo hacia la derecha. Excel entiende que todo lo que está en la primera celda yo puedo desplazar hacia abajo y estoy teniendo una referencia relativa. Pero también dice que cuando yo trabajo como X, él ya no lo entiende como una referencia relativa, sino que él ya lo entiende y lo comprende como una referencia absoluta. Entonces, ¿qué dice la teoría que es una referencia absoluta? Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Invariable, que no se mueve, que ahí se queda. Eso significa en este caso una referencia absoluta. Ahora bien, dice, si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta, como lo hace la referencia relativa. De forma predeterminada,
Las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencia absoluta, o sea, colocándole signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. O sea que, si yo tengo la celda A1 y yo le coloco en este caso el signo de dólar tanto a la columna como a la fila, automáticamente esa celda me ayuda para toda la información, ya sea que yo arrastre hacia abajo en columnas o arrastre hacia fila. Eso es en este caso una referencia absoluta. Me quedo hasta acá en la parte de la teoría. Paso en este momento para poderles explicar ya la parte de lo que corresponde a nuestro libro de Excel. Comparto en este momento mi libro de Excel para que puedan visualizar. Permítanme, solo voy a... ¿Qué pasó acá? Sería esto. ¿Pueden visualizar mi libro de Excel en este momento? Sí. Muy bien. Ahora bien, fíjense. Dice la teoría que yo tengo en este caso dos formas para poder trabajar una celda. Una de ellas es de celda a celda y otro es con valor constante. Cuando yo trabajo relativo, tengo dos formas de trabajar. De referencia de celda a celda y referencia de celda con valor constante. Entonces, les voy a explicar acá con ejercicio cómo se trabaja una referencia de celda a celda. Si yo igualo, selecciono la celda donde se encuentran las cantidades y multiplico con un operador aritmético, que en este caso es asterisco cuando estamos en una computadora, yo voy a agarrar la otra referencia a celda donde se encuentra el precio unitario y porque necesito saber cuál sería el precio total de las 12 computadoras compra, que valen en este caso 12.560 cada una. Al darle Enter, yo tengo acá el resultado que corresponde a el valor que se encuentra en A5 con el valor que se encuentra en C5. Recuérdese lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de los valores que se encuentran dentro de la celda. Estoy hablando de la celda donde se encuentra el valor. No haga lo que la mayoría a veces hace. Iguala y coloca 12 por, en este caso, 12.560. Y entonces, sí, estoy obteniendo el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Que acá, al agarrar celda con celda, al desplazarme para abajo, estoy obteniendo resultado de cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, bajo de A5 a C5, de A6 a C6, de A7 a C7 y así sucesivamente hacia abajo. Lo voy a hacer de esta manera acá y estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el valor que se encuentra dentro de la celda, no así en la celda donde se encuentra el valor. Si, por ejemplo, acá ya no son 12, sino que son 40, vean que la celda que tengo acá, donde he creado la multiplicación, automáticamente cambia el valor que tenía antes. ¿Por qué? Porque mis celdas son las importantes. Este valor puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué sucede si yo me equivoco y lo estoy haciendo de esta manera? Primero, tres cosas malas. Uno, estoy agarrando los valores que se encuentran en la celda cuando Excel me dice que eso no es correcto. Dos, si yo llegara a cambiar un valor acá, automáticamente no me va a hacer ningún cambio. Tengo que hacerlo en la celda. Y tres, cuando arrastro hacia abajo, estoy obteniendo el mismo valor. Entonces, esto no es correcto, sino que lo correcto es de celda a celda. Cuando nosotros agarramos una celda, Excel automáticamente hace la referencia a celda. A eso se le llama referencia de celda. Por eso se llama relativo, porque al desplazar hacia abajo, automáticamente estoy obteniendo mi resultado. ¿Qué sucede cuando me da un valor constante? Ah, yo tengo que igualar, seleccionar la celda y multiplicarlo
por el valor constante que me da. Esto es un valor constante en Excel. Colocar el valor que es el que va a ir multiplicando a todas las celdas de la referencia de celda que tengo acá. Fíjense cómo cambia. Porque cuando yo doy Enter y desplazo para abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. De 2.7, miren, vamos a ver acá en la barra de fórmulas, tengo C14, que corresponde a esta celda que se encuentra acá, C14. Entonces, si bajo, sigo teniendo mi valor constante y ahora tengo C15, tengo C16, C17 y C18. Entonces, mi valor constante es el que va a permanecer porque es un 30% y en este caso, C18 es la celda que va a ir cambiando hasta llegar a, en este caso, de C14 hasta C18. Muy bien. Voy a seguir trabajando esto que les acabo de mostrar acá y nuevamente voy a igualar, selecciono la celda, multiplico ahora por el valor constante que tengo acá. Ahora les pregunto, si quiero colocarlo como decimal, ¿cuál sería el valor que debo de colocar acá? Ajá. Si lo quiero colocar en decimales, ¿cuál sería el valor que voy a colocar acá? 0.3. Muy bien. Y vean que automáticamente estoy obteniendo el mismo resultado. Ah, entonces el valor constante cuando es porcentaje puede ir multiplicado por decimal y puede ir en este caso como porcentaje. Voy a colocar acá el último, selecciono la celda, multiplico por el 40% y acá automáticamente miren, desplazo para abajo. Pero quiero enseñarles algo. Nuevamente repito, Excel trabaja de derecha a izquierda. O sea, yo trabajo de izquierda a derecha para llevar un orden. Quiere decir que Excel ya sabe que estoy creando series sobre una referencia celda y un valor constante. Entonces acá, mire, ya no voy a desplazar hacia abajo con cruz negrita, sino que coloco cruz negrita y doble clic rápido. Y automáticamente estoy obteniendo resultados. Ahora me dice, nota final. Todo lo que estoy haciendo en este momento es el ejercicio que corresponde a una referencia de celda, en el cual estamos trabajando ahorita una referencia de celda relativa. Si yo igualo y empiezo la sumatoria del primer porcentaje más el segundo más el tercero, automáticamente estoy obteniendo la nota final de cada uno de los participantes o en este caso del software que se ha dado. Y quiero que vean que lo único que hago es la referencia a la celda donde se encuentra el porcentaje y automáticamente estoy obteniendo acá, miren, mi total. A esto Excel le llama referencia relativa, porque yo he trabajado hacia abajo. Y he trabajado también en fila, columnas hacia abajo y una sola fila. No he tocado en este caso ninguna celda, lo único que he hecho es la sumatoria de cada una de ellas y automáticamente yo estoy obteniendo mis resultados. ¿Queda claro cómo trabajar una referencia relativa? Sí, genera. Gracias. Para los demás. Sí. Muy bien, Sí. gracias. Ahora bien, miren, vamos a pasar al ejercicio de referencias absolutas. Yo tengo acá un 8% de descuento en la celda de 1. Ahí pueden ustedes ver que he colocado en color azul el 8%. Quiero que se den cuenta en este caso que acá, miren, he realizado, en este caso relativo, porque he multiplicado cantidad sobre precio y acá estoy obteniendo lo que sería mi total. Si yo desplazo hacia abajo, automáticamente los valores van tomando referencia relativa porque va cambiando la celda en cada una de las posiciones donde voy dando entra. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero sacar el descuento de este 8%? Dice la teoría que yo lo puedo trabajar también con absoluto. Entonces, si yo igualo,
selecciono la celda y lo multiplico porque es un porcentaje y todos los porcentajes se multiplican por esta celda que se encuentra acá, que sería de 1, no como valor constante, sino que ahora como referencia de celda. ¿Por qué? Porque me ha dicho mi jefe que ese descuento la próxima semana va a cambiar al 10%. Entonces, automáticamente estos valores tienen que ir cambiando cada semana. Si yo coloco esta referencia de celda del 8% o ese valor constante, debería de volver a revisar. Entonces, no me conviene trabajarlo de esa manera. Es mejor cambiar solamente el porcentaje a estar cambiando todos los datos y volver a hacer la multiplicación. Si yo doy enter, yo tengo acá, miren, que el descuento que tengo de 4.000 que corresponde a la cantidad de 5 por el precio que vale 800, yo tengo en este caso 320. Entonces, si trabajo relativamente y desplazo para abajo, quiero que se den cuenta que no estoy obteniendo un resultado. ¿Por qué no lo estoy obteniendo? Porque si ustedes se dan cuenta, mi celda donde corresponde o donde tengo el 8% es de 1. Si yo en este momento me desplazo a la celda D2, perdón, C8, acá donde me encuentro C8, ya me desplazo a C8, pero ahora me aparece D2 y yo lo tengo en D1. Y si bajo, tengo de 3, de 4, de 5 y en este caso de 6. Estas celdas me aparecen cero porque no tiene ninguna. Miren, acá está. Vean en este caso el cuadro de nombre. De 3, de 4. ¿Y por qué en de 5 me aparece valor? Porque tengo texto. Y entonces él no considera estar multiplicando un valor numérico que se encuentra en una celda con un texto. Entonces por eso me aparece este error. Estos son errores de texto. O sea, me está diciendo el número no corresponde al valor que se tiene en esa celda. Entonces, no puedo trabajarlo relativamente de esta manera, aunque el primero me dé. Ah, pero mire, puede igualar nuevamente, seleccionar la celda, multiplicarlo por la celda donde está el valor y vea que sí va a dar el descuento. Correcto. Pero acá yo lo puedo trabajar a pie porque ¿qué? Son 5 valores. Pero ¿qué sucede cuando tengo 40, 100, 500, 1000? Trabajarlo a pie no es una alternativa. Es por eso que cuando nosotros estamos trabajando esta celda y sabemos que esta celda tiene que ser para todas, cuando yo desplace para abajo, lo coloco absoluto. ¿Cómo he realizado la acción de colocar absoluto? Se hace con F4. ¿Se recuerdan que en la primera clase les dije que íbamos a seguir viendo la acción de nuestra tecla de función F4 y que la íbamos a ver de cualquier forma en la cual se puede trabajar en Excel? Ahora les digo, esta es otra forma. No estoy sacando hojas, estoy colocando mi celda absoluta. La acción de F4 la puedo trabajar de las tres formas. Absoluto, que sería para la primera vez que doy, presiono la tecla F4. Si presiono dos veces, me aparece relativo absoluto, donde me pone absoluto la fila. Y si presiono tres veces, me coloca absoluta la columna y relativa la fila. Al presionar por una cuarta vez, vuelvo a tener relativo, relativo. Y nuevamente, inicio, absoluto, absoluto, relativo, absoluto, absoluto, relativo. Y estas serían las diferentes formas en las cuales usted puede trabajar en Excel. Entonces, ahora bien, ya coloqué absoluto. Quiere decir que no se debe de mover esa celda. Es invariable. Cuando yo me voy hacia abajo, hoy sí concuerda. Miren, ¿por qué? Porque si ustedes ven, mantengo C7, donde se encuentran los totales relativos, porque quiero que vaya desplazándose hacia abajo. Pero si ustedes ven la barra de fórmula, D1 se mantiene C8 por D1, C9 por D1, C10 por D1, C11 por D1 y por último C12 por D1. Invariable, no se mueve, ahí se queda. Al colocar el signo de dólar, tanto para la columna
como para la FIRA. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre relativa absoluta y absoluta relativa en cuanto a filas y columnas? Nosotros tenemos, en este caso ahorita, estamos viendo la forma de absoluto absoluto. Pero quiero que se den cuenta de algo. Nuestra fórmula que tenemos acá depende de una celda, que en este caso inicia C7, y ella es relativa. ¿Por qué tiene que ser relativa? Porque yo necesito que ella vaya bajando para todos estos valores que se encuentran acá. ¿Y por qué se vuelve esta celda absoluta? Porque recuérdense, la teoría dice que cada una de las celdas son independientes. Yo puedo tener diferentes valores en cada una de las celdas porque media vez yo no haga una selección y realice una combinación, esa celda o cada una de las celdas es diferente acción. Entonces, acá al colocar el operador aritmético, quiero que se den cuenta que estoy colocando absoluto. ¿Por qué? Porque necesito que esta celda que se encuentra acá, tanto para la columna como para la fila, no se mueva. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque esta necesito que desplace para abajo y necesito que sea relativa. Y esta necesito que sea absoluta porque es un único valor para todo. Ah, sí, mire, señor, pero si usted pone 8%, 8% hacia abajo y puede irlo también trabajando de celda a celda. Sí, pero porque no voy a cambiar esto que me acaban de dar acá y lo único que me dieron fue una celda donde se encuentra un valor, debo de respetar cómo lo tengo que trabajar. Y en este caso, el criterio para trabajarlo es la celda C7, colocarla relativa, porque dentro de ella hay más valores hacia abajo, en los cuales va a ir multiplicando por una sola celda, donde se encuentra en este caso el valor del 8%. Y así automáticamente vuelvo relativa a mi celda, en este caso C7, y la otra celda, donde está el 8%, que es de 1, se vuelve absoluto. Y si ustedes ven, voy desplazando, mi celda relativa se va moviendo y en este caso la otra permanece invariable. No sé si queda claro. Sí. Gracias. Ahora bien, miren, vamos a trabajar mixta. Y para eso nuevamente voy a pasar a mi presentación para que veamos la parte de la teoría. Cuando nosotros hablamos de una referencia mixta, dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa. O una fila absoluta y en este caso una columna relativa. Dice que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia las fórmulas en fila o columnas, dice que la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si copia una referencia mixta de la celda A2 a la B3, se ajusta según la acción que hemos trabajado. En este ejemplo, hemos dejado absoluta la fila y relativa la columna, en el cual automáticamente al desplazarse para abajo, realizaría en este caso la acción de la fila que permanece invariable y la columna en este caso se va moviendo. Vamos a irnos ahorita nuevamente a nuestro libro de Excel y vamos a trabajar ahorita con este mismo ejercicio. Quiero mostrarles la diferencia y ahora
ustedes van a entender por qué el día viernes les expliqué cómo poder trabajar con pegados especiales. Y en este caso les enseñé a trabajar transponer. Para poder realizar estos ejercicios y que nosotros vayamos comprendiendo, porque por ejemplo, ya tengo creado acá, entendí qué es lo que voy a poner absoluto y qué es relativo, pero de repente vino mi jefe y me dijo, transponer la información. Y entonces todo lo que está en fila pasa a columna y todo lo que está en columna pasa a fila. Entonces, por eso necesito que ustedes comprendan esto que quiero explicarles. Yo tengo este 8% acá. Pero ahora me dice que lo convierta en mixto. Y mixto es o colocar la columna absoluta y relativa a la fila o relativa a la columna y absoluta a la fila. Yo tengo siempre mi total acá. Entonces, al igualar, selecciono nuevamente acá. Me tienen que salir estos mismos resultados aquí. Y ahora quiero que ustedes me ayuden. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes despierten la lógica de Excel. La lógica de Excel es saber cómo Excel trabaja para que yo pueda obtener un buen resultado. Yo puedo poner muchos garabatos en Excel y querer saber que Excel me va a dar un resultado. Pero si yo no entiendo la lógica de Excel, entonces me va a costar más poder adquirir un resultado correcto dentro de mi centro. Dice la teoría que una celda es la intersección entre la columna y fila. Ya eso ya lo tenemos claro. Pero ahorita yo necesito saber si esta celda, este 8% que está acá, depende más de la fila o depende más de la columna. ¿Qué piensan ustedes? Su respuesta sería excelente si me la dan. ¿De la columna? Georgina dice de la columna. Ajá, ¿alguien más? ¿Pueden participar por el chat también? Díganme. Yo diría que de la fila. Miriam dice de la fila. Ajá. Acá tenemos Isabel dice de la fila. ¿Quién más contesta? No se preocupen. Ustedes contesten. Luis dice que por ambas. Uh-huh. ¿Alguien más? Cristian dice de la fila. Vamos a iniciar con el primer resultado. Vamos a colocar absoluta la columna. Al darle en este caso Enter, fíjense por favor acá, miren. Yo voy a desplazar para abajo. Y me dio error. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta que no depende de la columna este valor, sino que depende de la fila. ¿Por qué depende de la fila este valor? ¿Y por qué no puede ser mixto? Ya lo hicimos acá mixto. Perdón, ya lo hicimos acá absoluto. ¿Por qué ahora lo vamos a volver mixto y no absoluto los dos? Porque dice la teoría que yo debo de entender en qué momento ese valor se refiere más a la columna o se refiere en este caso más a la fila. ¿Por qué se refiere más a la fila? Porque si ustedes ven, yo en este momento estoy desplazándome hacia abajo. Y entonces este valor igual se está desplazando hacia abajo. Entonces, para que no se siga desplazando hacia abajo, yo debo de colocar absoluta la fila porque este valor me está diciendo que depende más de la fila que de la columna. Ah, señor, ¿por qué depende más de la fila de la columna? Porque vean, si yo muevo acá, sigue estando en la misma fila, pero no importa que cambie de columna porque yo estoy obteniendo mi resultado acá. Y si ustedes ven, cambio columna. Pero mi resultado lo sigo teniendo acá. ¿Por qué? Porque este valor depende de la fila y no en este caso de la columna. Puede estar en cualquiera de las columnas, nos vamos hasta la XFD. Pero el valor, si ustedes ven, sigue constante en la misma fila. Y es por eso que acá depende más de la fila que de la columna. No sé si queda claro eso que les acabo de explicar. Sí, no. Gracias. Para los demás. Sí, quedó claro. Sí, está claro. Gracias. Muy amable. Ahora bien, entonces, si ha quedado claro, vamos a trabajar este ejercicio.
Si ustedes ven, tengo los mismos valores acá. Entonces, voy a igualar. ¿Qué celda debería de agarrar acá? Tengo acá los totales, sería esta celda que se encuentra acá. Y siempre voy a multiplicar por esta celda. Miren, importante, mi 8% donde se encuentra, yo lo voy a seleccionar. No voy a colocar el porcentaje porque no quiero relativo, sino que quiero en este caso absoluto. Ahora bien, ¿sigue siendo absoluta la fila o cambia? Según cómo están observando. ¿Cómo lo vuelvo mixto acá? ¿Para la fila o columna? Ajá, los escucho. Fila o columna absoluta. No la quiero absoluto, absoluto. Lo quiero mixto. ¿Sigue siendo la fila absoluta? Tiene que ser la columna, creo. Muy bien, Miriam. ¿Los demás qué piensan? Fausto dice para la fila. Ajá. ¿Otra respuesta? No tengan miedo, contésteme. Yo necesito saber que está quedando claro esta acción. Si se equivocan, y está bien. Recuérdense que están aprendiendo. Pero yo necesito su respuesta. Muy para bien. Para la fila. Para la fila. Ok. Fíjense ahora, miren. Voy a volver absoluta en este caso acá a la fila. Y voy a desplazar. ¿Qué pasó? Ya tienen que ser para la columna. Exacto. Ahora, ese valor que ustedes están viendo ahí depende, miren, ahí está 4480, 4480. Lo voy a colocar acá en rojo. ¿Ven la diferencia de cambio de valores y lo que corresponde para obtener en este caso el resultado que queremos? Acá cambia. Porque ahora depende más de la columna y de las filas, no, porque nosotros nos vamos desplazando. Y entonces ahora vean, por favor, que al colocar absoluta la columna, estoy obteniendo los resultados que quiero. ¿Queda claro? Y si no, vamos a despejarnos con este otro ejercicio que les traigo. Muy bien, fíjense, miren, estoy tratando de hacérselo paso a paso porque al final ustedes van a realizar un ejercicio que me lo van a entregar. Como siempre, recuérdense que no es opcional, pero para mí sería importante porque cada una de las referencias que estamos viendo, esto lo va a ver siempre. Y ahorita lo está viendo solito. Después lo va a ver mezclado con funciones en las cuales usted debe determinar de colocar absoluto o crear un rango. Y automáticamente debe de tener un resultado. Entonces, fíjense ahora, miren. Yo tengo acá mi valor donde se encuentra mi tabla de multiplicar y tengo los valores a los cuales yo voy a multiplicar. Voy a hacer el primero y después ustedes me ayudan con el siguiente. Voy a hacer la tabla en este caso del 7. Voy a igualar acá y en este caso voy a agarrar la celda a la cual yo voy a volver absoluta porque es donde se encuentra el valor al cual yo tengo que multiplicar sobre la celda a la cual va a ir multiplicando cada uno de los valores que se encuentran dentro de esa celda. Al dar enter, quiero que se den cuenta que automáticamente al desplazarme hacia abajo, yo estoy obteniendo la tabla de 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 21, hasta llegar a 7 por 10, 70. Si ustedes ven, he colocado absoluto la celda donde se encuentra mi tabla de multiplicar y en este caso relativo las celdas a las cuales necesito que se vaya desplazando hacia abajo
y que automáticamente estoy obteniendo resultado. Pero ahora bien, si ya sabemos que vamos desplazándonos hacia abajo, ¿qué debe de ir acá absoluto? ¿La columna o la fila? Ajá. ¿La fila? La fila. Si coloco la fila en este momento absoluto, lo que va a hacer es multiplicarme por lo mismo. Entonces, como me contestaron acá en el chat, va a ir absoluta la columna. Yo quiero que ustedes vean que a veces me dicen, Vanessa, pero poner absoluta la columna, al final está obteniendo cierto resultado cuando no lo sé. Sí, yo comprendo y entiendo eso. Pero al momento que usted, cuando está trabajando en Excel, usted tiene una referencia, ya sea en este caso absoluta o mixta, usted le está indicando a la persona de esa columna, no me moves ningún dato. Por eso lo he colocado absoluta, porque es invariable, porque le está diciendo que esa columna no se debe de mover los datos que se encuentran ahí. Y con eso yo estoy entendiendo que la información que me están dando corresponde a esta fila y a esta columna. Y no debo de moverla, porque eso es un indicador que me está diciendo esa columna, se quedan ahí los datos. A veces nos dan la información y empezamos, ah, no, no quiero trabajar en A, voy a comenzar en B. Pero desde el momento que están teniendo un ejemplo de las acciones que estamos trabajando, no solamente se trata de colocar absoluto, sino que se trata también que yo pueda entender que esa columna donde se encuentra esa información no se mueve. Por eso la coloco absoluta. Y dejo relativa a la fila porque debo de moverse de la fila 2 a la fila 3, a la fila 4, a la fila 5, a la fila 6, hasta llegar a la última fila que sería la número 11. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Gracias. Muy bien, miren, entonces ahora ayúdenme a trabajar esta. Voy a igualar. ¿Qué celda debo de seleccionar en este momento? Gracias, gracias por contestar. ¿Qué celda debo de seleccionar en este momento? C2. No. C1. Exacto. Fíjense, por favor, miren, esto es una de las confusiones que a veces más tenemos en Excel. Usted debe de reconocer la columna y si usted ve, nos estamos manteniendo en la fila 1. Pero a veces vemos el valor acá y entonces pensamos que puede ser otra celda. Y no, sigue siendo C1 acá, miren. Y C1 es el que tiene que ir en este caso ahora mixto, donde voy a colocar absoluta, en este caso, la fila y relativa a la columna, porque también puedo trabajar mix. ¿Y multiplicarlo por cuál celda? ¿Cuál celda tengo que multiplicar? ¿Por 0? No. ¿Por cuál celda tengo que multiplicar? B2. B2 sería. B2. No. A2. 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 Exacto, A2. No se me confundan. Miren, sigo teniendo A2 el primer valor. Entonces ahora si le doy Enter, tengo la tabla del 9. C1, B1, A2 es algo que ustedes tienen. Yo sé que ahorita están reaccionando con fórmulas que estamos haciendo en este momento. Y yo sé que ahorita su cabeza debe de estar pensando cuál es la columna y cuál es la fila. Eso es lo primordial. ¿Cuál columna es y cuál fila es? No valor numérico, olvídense del 4, del 5 que se encuentra ahí, sino que en qué columna o en qué celda hace la referencia para que nosotros podamos obtener el resultado que queremos. Entonces, ahora bien, ¿qué celda voy a agarrar en este momento? D1. Muy bien, D1, lo vuelvo absoluto. ¿Y cuál sería la otra?
por A2. A2, ahí está, miren. Me posiciono y desplazo para abajo y ahí se encuentra. Ah, y Inge, ¿y lo puedo hacer diferente? Claro, claro que puede hacerlo diferente. Mixto es lo que más quiero que aprendan, porque absoluta ya saben ustedes que se pone la fila y la columna absoluta. Entonces, hago referencia en este caso a este valor que tengo acá para volverlo mixto. Ya entendí, comprendí que es la fila. Y voy a multiplicarlo en este caso por esta celda, donde puedo volverla también mixta. Y acá es absoluta la columna para que se mantengan esos valores en esta columna. Y las filas necesito que vayan cambiando. Y es así, miren, como nosotros obtenemos lo que sería nuestro resultado. Relativo, acá hemos trabajado relativo para alguno. Y hemos trabajado mixto. Y absoluto, mixto y absoluto. Pero, y hemos trabajado mixto, mixto. Y al final estamos obteniendo el resultado. Cuando usted me entienda, comprenda, si ese valor depende más de la fila y la columna, entre más ejercicios usted me haga de las referencias, usted más, mejor va a ir comprendiendo. Por eso quiero invitarlo esta semana. Si no me equivoco, fueron 12 participantes de este grupo que me entregaron, en los cuales ya han sido calificados y entregados cada uno, enviado a sus correos, en este caso la información. Yo espero que esta semana puedan enviarme más. Yo creo que yo tengo acá 21 participantes y espero que todos, si no se han conectado este día por problemas y ven el video después, puedan por favor, ir realizando cada uno de los ejercicios que les voy dejando. Para mí, créanme que es un gusto poderles revisar y colocarles sugerencias. Yo lo que quiero es que cuando ustedes se vayan a Excel Intermedio, ya tengan la parte técnica y lógica de Excel para que comprendan mejor todo lo que se va a ir trabajando. Entonces, para eso, miren, ustedes... vamos a conocer diferentes ejercicios. Profesora, yo tengo una consulta. Sí, dígame, José. Entonces, según ese ejercicio que usted nos acaba de mostrar, ¿se pudo haber trabajado solamente absoluto y solamente mixto o de las dos formas? Exacto. Pudimos haber trabajado absoluto y trabajamos mixto. Pero ¿y de qué va a depender el querer hacerlo de una sola forma? Solo trabajarlo absoluto, claro. Ajá. Nosotros solo podemos trabajarlo. Por ejemplo, acá yo varié porque quería que conocieran las diferentes formas en las cuales podíamos trabajar, pero con el ejercicio que les voy a dejar, a veces es necesario saber si va absoluto o va mixto. Y es ahí donde ustedes me van a comprender mejor. Acá recuérdense que son como ejercicios uno a uno para que ustedes vayan viendo las diferentes formas en las cuales podemos trabajar. Pero, por ejemplo, si usted me pregunta cómo se trabaja todo esto, yo mejor coloco absoluto, absoluto, tanto la columna y la fila. ¿Por qué? Porque no puedo moverla así, lo vuelvo mixto porque tengo valor a la izquierda y valor a la derecha. Entonces, para mí es todo absoluto, absoluto. Pero con el ejercicio que les voy a dejar, me van a comprender mejor en qué momento usted no puede poner mixto, sino que debe ser absoluto, porque esa información depende de columnas y depende de filas, o sea que tiene las dos acciones. Y entonces las dos deben de ser absolutas, absolutas, para que cuando las personas estén realizando o cotizando o cambiando, ellas sepan que ese valor depende tanto de la columna como depende de la fila. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Inge, tengo una consultita. Sí, dígame, Isabel. En el caso de cuando copiamos una celda, en este caso en la primera línea, en la 2, fíjese que a veces a mí se me borran o que se me cambia la fórmula. Entonces, si yo le doy en este que el valor absoluto es la columna A, si yo la paso con copiado a la columna C, ¿por qué a veces se distorsiona? Entonces,
Me está hablando en este caso de una celda donde ya hay una fórmula. Si lo copio, vaya, si digamos que copio la primera, que es la de 7 por 1, lo paso, pero con copiado. O sea, y que después la pego a la. Esto que estaba haciendo en este momento. Ajá, lo tendría que poner en la C, donde está la tabla del 9. Por ejemplo, ahí. Acá. Ajá. Ajá. Entonces me copia. O sea, realizar esa acción. Ajá. Sí, a veces me sucede eso en la fórmula. Lo que pasa es que manejamos muchos libros de fórmula. Entonces, entonces a veces tiende a borrarse la fórmula, pero yo lo que más veo que cuando el compañero lo toca es que se le cambia la columna, que es lo que usted justamente nos está explicando, ¿verdad? Sí, se respeta la absoluta columna o la fila. Sí, le voy a decir algo. Creo que traté de comprender lo que me dicen. Fíjese que muchas veces, y es por eso, mire, que es importante cuando nosotros estamos trabajando en Excel, reconocer qué hace cada una de las acciones que tiene con el puntero. Porque a veces hacen esto, que acabo de hacer yo, irán a aceptar. Y entonces, ¿qué acabo de hacer yo? Mover. Sí, pero yo te dije que quería que desplazar. Entonces, no entendemos la acción de desplazar a mover. Entonces sucede eso. Y entonces, aquí ya me quedó eso. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y entonces nos empezamos a confundir con la acción que estamos haciendo. Ahora bien, mire, ve acá. Yo tengo B1, que es el que estoy poniendo en este caso acá, absoluto. Si yo llegara a moverlo acá, yo debo de saber en qué momento va a ir cambiando el valor que se encuentra acá. Pero si, por ejemplo, voy a colocar ese, en este caso acá, relativo, para dejarlo de esa manera. Al colocarlo, en este caso, la acción relativa, se dio cuenta que automáticamente acaba de suceder una acción que yo no quería. Por ejemplo, esta, miren, voy a colocar acá. Y entonces, si doy Enter, se puede mover, pero cuando usted quiera colocar acá esta acción, de ponerlo, por ejemplo, nuevamente mixto, para poder quitar esta acción que acaba de hacer, no de Enter, sino que de Escape, para que se mantenga la celda. Escape es una tecla que nos ayuda a que cuando estamos haciendo modificaciones en ella, para que no se cambie, muchos le dan Enter. Y entonces pueden distorsionar en algún momento, como me acaba de suceder a mí. Pero si yo doy Escape, no, se mantiene la acción que yo estoy haciendo dentro de la celda. No sé si a eso se refería. Sí, sí, sí. A eso era. Muy bien. Entonces, la tecla Escape, cuando nosotros en este caso la presionamos, es la que le va a ayudar en cualquier forma, la función, más cuando estén en intermedio, que van a empezar a ver funciones y anidadas. Imagínense, podemos anidar hasta 64. Yo he llegado a anidar en mi vida laboral hasta 34. No he hecho más. Pero cuando estoy creando esa anidación, un movimiento de una acción que no haga, mejor presiono Escape. Porque es la tecla mágica que me ayuda a que esa acción de movimiento o de traslado quede bien. Traslado, Escape. En vez de presionar en este caso Enter, que me baja o no realiza la acción que yo quiero. Muy bien, miren, entonces voy a pasar acá a otro ejercicio para que puedan comprender mejor la forma en este caso de trabajar referencias absolutas, pero hoy quiero que lo trabajemos todo mixto. Yo tengo acá, y si ustedes pueden visualizar la barra de fórmulas, tengo las sumatorias de cada uno de ellos. Ahora voy a iniciar. Tengo acá artículo y tengo lo que sería el precio. Fíjense acá, miren dónde se encuentra. Están hacia abajo. Tengo el descuento, que es el que me está pidiendo acá en la columna E, y tengo el IVA, que corresponde a la columna F. Y además de esto, me está pidiendo un total. Inicio acá, y ahora les pregunto. Para poder trabajar, en este caso, esta operación, dice que va a ser el total del precio por unidad. Entonces, ¿qué celda debo de agarrar primero? Ajá. B12. C2. B12.
porque va a agarrar primero el precio. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar acá el precio. Acá debe de ir mixta relativa o, no, o vamos a trabajar en este caso relativo o absoluto. Fíjense bien. Miren cómo están acá los datos. Uh-huh. Mixta porque tenemos que fijar la columna B. Vamos a fijar la columna B. Miren, ASAS. Refuerzo está en otra celda. Cordones está en otra celda. No, ¿verdad? No vamos a fijar acá. Y quiero que se den cuenta, por favor. Esto es lo que yo quiero que comprendan, miren. Sí, pero es que usted nos dijo que cuando los valores están ahí, no. Dice la teoría que cuando yo trabajo filas hacia abajo, Excel automáticamente me trabaja relativamente. Miren, relativo. Independientemente, acá están los valores. Hubiera hecho lo mismo que dijo el compañero. Pude haber multiplicado C2 por B12 y al final estoy obteniendo, en este caso, siempre el mismo resultado. Pero vean, relativo, miren, porque necesito que este se compare con este y así sucesivamente para cada uno de los valores. Miren, B15, C5, B16, en este caso, C6, C7, C8. Pero también quiero mencionarles algo. Está bien, acá me decía total de precio por unidad, pero si yo llevo un orden, debería de multiplicar C2 por esta celda, porque ese sería el orden que me dice Excel y también va a ser el orden que me van a ayudar. Entonces acá quiere decir que debería decir total de unidad por, en este caso acá, por precio. Y esta sería la forma correcta, miren. No siempre, como noten un cuadro, puede ser que esté bien. Entonces nosotros, esos pequeños errores que se pueden cometer, usted tiene todo el derecho de poderlo cambiar. Mira, ¿por qué me lo cambiaste? Sí, porque para que me entienda mejor la otra persona que va a estar viendo el resultado, es celda sobre el precio que tengo acá. Y entonces estoy trabajando relativamente hacia abajo para obtener el resultado. Cambio un valor acá, automáticamente cambia el total y cambia en este caso la sumatoria que yo estoy realizando acá. ¿Queda claro acá? Ahora vamos con descuento total. Gracias. Voy a igualar acá. ¿Qué celda debo de agarrar? ¿Qué celda debo de agarrar? En E11 me encuentro ahorita. En E11 me encuentro ahorita. En E2 me encuentro ahorita. Sería en este caso este E11 primero. ¿O sería D2? Exacto. Sí. Voy a agarrar de dos. ¿Este va relativo o va absoluto? Relativo. Relativo. Okay, relativo. Relativo. Muy bien. Y ahora sí, voy a agarrar la celda, en este caso, de 11. Y ahora sí. ¿Esta celda cómo va? Absoluta. Absoluta. Exacto. Absoluta. Y vean, por favor, que estoy obteniendo el resultado de cada uno. Vean, por favor, acá, miren, voy a igualar. ¿Cuál celda tengo que agarrar en este momento? E2. Sería E2. Vea, por favor. D2. D2. Exacto. Agarramos D2 y multiplicamos por ¿cuál celda? E12. Muy bien, por E12. Esta va, quiero que sea mixta, que pongo mixto. Que pongo absoluto. ¿La línea? ¿Línea? ¿Será la fila?
fila. Ay, o columna. Perdón, la fila. Ok, entonces vamos a colocar la fila y acá, mire, desplazamos para abajo. Desde el momento que nos dan resultados, es correcto. ¿Y acá qué vamos a hacer? Vamos a sacar el total más el descuento. Acá sería menos el descuento más el I. Desplazamos hacia abajo y ahí está, mira. Automáticamente hemos trabajado absolutas, hemos trabajado en este caso relativas y hemos trabajado mix. Y acá estamos obteniendo de una sola vez nuestro resultado. ¿Queda claro cómo poder trabajar relativas, absolutas y mixtas? Sí, señora. Muy bien. El día de mañana vamos a realizar este ejercicio que es el que les voy a colocar. Pero primero, antes de colocárselos en el grupo de WhatsApp, quiero explicarles cómo lo van a trabajar. Ya este ejercicio, miren, ya consta de valores constantes, que es lo que vimos ahora. Ya consta de relativas, trabajar en este caso absolutas y trabajar filas. Me van a trabajar todo el cuadro completo. Porque lo que les acabo de enseñar hasta este momento es trabajarlo paso a paso. Pero eso no es lo que se trabaja en nuestra vida laboral. Nuestra vida laboral ya se trabaja en referencias en las cuales, miren, tenemos todos estos resultados. Cómo irlos sacando uno por uno. Cómo obtener cuando tenemos, en este caso, valores constantes. En qué momento vamos a dividir. Vamos a tocar un paréntesis o tenemos que colocar la información dentro del paréntesis. Todo esto se los voy a estar explicando el día de mañana antes de iniciar con el tema que corresponde el día de mañana. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido cómo poder trabajar las referencias absolutas, relativas y mixtas. Nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.